Pues bienvenidos al primer episodio de Detrás de una canción, aquí en Presumiendo México Televisión. El día de hoy vamos a empezar con una canción de mi querido amigo Arrarochi. Pues bienvenidos, estoy muy feliz por este primer capítulo. Vamos a empezar con una canción de mi autoría, pero déjenme les presento primero al gran Omar Bazán, un poeta, pensador y hace un poco de todo. Videógrafo también. Y pues yo aquí su servidor, Arrarochi, que soy cantante. Pues vamos a comenzar hablando de esta canción llamada Luciérnagas. Luciérnagas es escrita y música y letra por mi querido amigo Arrarochi. Y quisiera comenzar preguntándote, Arra, si tú crees que sin esta canción de Luciérnagas, tu vida sería la misma. Fíjate que yo creo que no. Yo creo que, o sea, sin esta canción muchas cosas cambian. Siento que las canciones son como en el billar, ¿no? Que avientas esta bola blanca, las canciones son esta bola blanca que va, golpea y se expanden todas por todos lados y empieza así. Creo que así son las canciones. Y esta es una canción que me ha dado un montón de alegrías. Y ahorita les cuento más, pero hace poquito me di cuenta de lo importante que había sido hacer esta canción. No solo para mí, sino para otras personas. Entonces, para mí es importante. Y bueno, continuamos. Si no me equivoco, esa canción nace por encargo. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, no nace por encargo, pero no nace desde mi experiencia. Mm. Es chistoso porque nace porque esta canción se la hago Luciérnagas. Ya hemos dicho el nombre. Luciérnagas se la hago a un amigo que estaba pasando por un divorcio. Y entonces yo fue como, ¿qué sentiría yo de estar en ese lugar, ¿no? Como, no sé si te ha pasado que a veces ya tienes una relación que ya no la puedes sostener más y que ya es, o quedan siendo compas, o ya se odian de por vida. No sé si te ha pasado algo así, pero siento que es algo así. O sea, va en ese sentido. Como que debes de ya dejar en paz. De hecho, yo había escuchado que habías contado alguna vez una historia de un rey con una luciérnaga. Sí, ¿no? Sí. Algo así. Era un rey que mandó a tapizar su castillo con luciérnagas que encontraban en el reino. Él lo quería para que se viera hermoso el castillo y mandó a todo su séquito para recolectarlas y lo logró. Las colocó en las paredes del reino. Y aunque las luciérnagas tenían todas las condiciones aptas para seguir vivas, tenían aire, oxígeno, al cabo de 2 o 3 días empezaban a morir y dejaban de brillar. Y el castillo dejó de verse hermoso como lo veía ese rey. Y sucedía que las luciérnagas son una especie que solo brillan cuando están libres. Claro. ¿Va de eso la canción? Sí, de hecho sí. Ahorita que decías esto de ponerlas para brillar, yo siempre pongo como un ejemplo de que qué pasaría si tú las pones en un frasquito, ¿no? Ajá. Si las pones en un frasco aquí a un lado, pues van a estar bien bonitas, ¿qué te gusta? No sé cuánto tiempo dure ahí prendiditas, ¿no? Pero llega un momento donde se van a ir extinguiendo, ¿no? Y entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Que estuvieran flotando por ahí, vivas, felices, o bien que las tengas ahí aunque van a morir? O que estén felices, aunque no las veas brillar, ¿no? Claro. Y de eso va la canción de esta sensación, pues. Esa sensación de querer poseer. Ajá. Poseer, no sé si al amor o poseer a la otra persona. Pues yo creo que va como a la otra persona, ¿no? O sea, okay. Porque yo he visto relaciones donde se quieren poseer tanto que hasta se casan. Uh-huh. O sea, pero que ya están así en lo último de su relación y prefieren casarse en lugar de decir, bueno, ya vámonos, porque cada quien tiene que hacer su vida. Ya. ¿No? Como sí, que claro. Es algo por ahí. No sé si te ha pasado. No sé. Sí, sí me ha pasado. Hay una frase de la canción que dice en el coro, dice, te dejaré partir para que cures tus heridas. Sí. Es decir, me deja la sensación, me queda preguntando, si el dejarte ir para que cures tus heridas con la intención de que después vuelvas. Ajá. ¿O no? No, yo siento que la canción dice te dejaré partir para que cures tus heridas,
y hay algo más importante. Yo intentaré sanar las mías. O sea, como que tiene esta otra parte porque dice, bueno, ve y cura lo que tengas que curar. Y yo voy a intentar curar lo que yo también tenga que curar, ¿no? Pero en ningún momento es como que volvamos, sino más bien, yo lo veo así, es como que es el último, la última forma de que pueden, de tanto amor, el último brillito de tanto amor, que podrían seguir quizás siendo amigos después de curar todas estas heridas y todo esto que había pasado. Es la única manera que puede seguir el amor y no, que no se vuelva al revés, que se vuelva odio, ¿no? Claro. Porque del odio al amor son sí, claro. Esa canción a mí me transmite una sensación de dejar las cosas libres, de dejar de soltar personas, de soltar relaciones, de soltar ideas, porque creo que de lo contrario morirán. Sí. Creo que el intentar poseer lo que sea es uno de los síntomas de que va a morir. Pues es que poseer algo, yo, o sea, visualmente para mí poseer algo es dejarlo inmóvil, ¿no? O dejarlo en un espacio que no es su espacio. Sí. Y dejarlo inmóvil. Y hay una canción de Jorge Drexler que dice, los alfabetos, ¿se han escuchado? Sí. Los alfabetos como las aves, algo así, ¿no? Dice, los alfabetos como las aves, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Ajá. Sí. Como que si no se mueve, se me hace muy interesante porque los alfabetos, o sea, hablando de lenguaje, el lenguaje es movimiento, ¿no? Ajá. Y hay muchas personas que dicen, no digas esto de esa manera. Y no saben que realmente lo que están haciendo es matar el lenguaje. Y pasa lo mismo con los animales y pasa lo mismo con las personas. Siento que si tú detienes a alguien y no lo dejas moverse, lo estás matando de alguna manera, ¿no? Le estás quitando toda su emoción, todos sus sueños, todas sus metas. Y entonces implica no movimiento, ¿no? Sí. Para mí eso, la aprensión implica eso. Sí. Y el amor para mí implica movimiento. Claro. De hecho, te iba a preguntar algo, que si tú no has tenido un momento donde tengas que dejar algo, o sea, dejar ir algo, ajá, para, o sea, no sé si amor o algo en específico, pero que digas, no manches, esto lo tengo que dejar ir para que viva. Para que viva, sí, incluso creo que fue al revés, lo tuve que dejar ir para vivir. Porque eso que tenía yo enfrente, creía que era el motivo, era un trabajo, y yo creía que era el motivo por el cual estaba vivo, pero en realidad me estaba previendo de vivir. No, ma, eso está bien chido porque, o sea, yo hablaba de otra persona, pero realmente puede ser que también el hecho de que no sueltes algo, ajá, a ti te inmoviliza, ¿no? Exactamente. Te inmoviliza y te... ¿Te acuerdas de una frase que dice Facundo Cabral cuando dice, si tú le regalas un reloj a un hombre, en realidad le estás regalando el hombre al reloj? Ajá. Ahora lo tienes que cuidar, ahora eres esclavo del tiempo, ahora... Tienes miedo de que no te lo vayan a robar. Tienes miedo de que no te lo vayan a robar. Y eso me pasó. Yo creí tener un trabajo o una profesión soñada, y en realidad me volví esclavo de ella. Uh-huh. Yo ya no podía hacer planes, ya no disfrutaba ciertas cosas de esta vida con el afán de cumplir ese sueño laboral. Y perdía amistades, relaciones, perdías a veces hasta el oxígeno. O sea, había situaciones tan estresantes que te prohibían respirar. Sí. Comía mal. Entonces tuve que soltar eso que creí que era el sueño de mi vida para poder estar vivo. Y ese, por ejemplo, ese sueño de la vida podría ser, o sea, si lo ponemos como en el amor, ese sueño o ese amor de tu vida, llega un momento lo tienes que soltar, que brille solo por ahí. Sí. Y que no lo veas brillar, ¿no? O sea, que brille y que te deje vivir. Sí. Y que tú puedas brillar también. O sea, yo lo veo como en pasándolo otra vez como al amor. Creo que es muy similar, ¿no? Es como muy, sí, muy parecida la sensación, porque creo que cuando estás súper enamorado, y en este caso mi amigo que estaba pasando por ya el divorcio,
algo que me comentaba era, o que yo veía, no me lo comentaba, pero yo lo notaba, era como, pues ya me casé, es el amor, ya tiene que ser el amor de toda mi vida, ¿no? Es el plan de vida. Entonces, para él fue muy complicado el decir, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí se acaba. Entonces, pensando en eso, se me hace muy, muy similar, ¿no? Se me hace muy similar porque cuando empezamos cualquier proyecto, llámale amor, una relación, queremos aferrarnos a la idea de que será algo para siempre. O que será algo de aquí hasta que me muera. Y hay un dicho, ¿no?, que dice, hasta que la muerte nos separe. Yo no creo tanto en eso. Yo lo veo más bien como un viaje, ¿sabes? Que uno no se va de viaje toda la vida. Sí, claro. Hay que regresar. O sea, creo que es bonito verlo así. Es bonito ver que las cosas durarán mientras estén vivas. Porque en el momento en el que tanto él o yo empecemos a morir, vamos, imagínate que estemos juntos hasta que la muerte nos separe y nosotros mismos nos estemos provocando la muerte. Sí, porque fíjate que a mí me... Hay algo que... Ahorita que dices esto, estemos juntos y nosotros mismos nos provoquemos. Siempre he pensado que el amor no está en el corazón, el amor está en las sienes. O sea, lógicamente, en un trip, ¿no? O sea, en las sienes está así. Ok, ok. Porque para mí, esta idea de dos personas, y yo quedo mucho dentro de la canción, esta idea de dos personas cuando te ponen el corazón y dos personas viéndose así de frente, como de perfil, y se están viendo, para mí es como la manera más errónea, por ejemplo, para mí, del amor. Porque siento que cuando una persona avanza, la otra tendría que retroceder. Ah, ya. Yeah. Y si la otra persona avanza, igual retrocede. Pero si las dos avanzan, se vuelve una fuerza que ninguna de las dos, o sea, se quedan así nada más, ¿no? Inmóvil. Y creo que esa es la idea que nos han vendido del amor, que casi se vuelve algo inmóvil, que no, que, ah, mira, ahí están esos viejitos que no se han movido de la banca ahí toda su vida, ¿no? Y mira, ahí está el otro que... O sea, creo que esa es la idea que te venden, pero de mi perspectiva es, ¿por qué en las sienes? Porque si tuviéramos a la otra persona en paralelo, viendo hacia adelante junto contigo, podrían separarse cierto espacio, pero aún así están viendo hacia los objetivos, cada uno diversos, claro, pero solo se están acompañando. Y para mí el amor tiene que ver con un acompañamiento. Qué chido. Nada más hacia adelante. Y yo digo que este otra 100 es para tu otra novia. No, como para tu familia. O sea, de este lado tienes gente que quieres, por ejemplo, tu pareja. De este otro lado, podrías tener a no sé, tus hijos, tus sobrinos, tu mamá, o sea, como que todos como legos. Y que cada uno, claro, ve hacia su mundo, hacia a sus objetivos, pero te acompaña. Sí. Yo lo veo así y por eso vale la atención un poquito. Eso está padre porque de alguna forma abres a que el amor de pareja no debería limitar ningún otro tipo de amor. Ajá. Cabe tu pareja, caben tus hijos, tus sobrinos, tus primos, tus papás, amigos. Qué bonito, qué chido, o sea, como legos. Sí, como legos que se van uniendo. Ajá. Y creo que va de eso la canción también de Luciano, ¿no? El decir, ya llega un punto donde estás tan de frente todo el tiempo que ya debes de decir, a ver, basta, ¿no? Sí. Tú ve y haz lo que tengas que hacer. Yo curaré mis heridas, yo haré lo que tenga que hacer. Ajá. Y si podemos acompañarnos como amigos, pues qué mejor. Y si no, pues qué triste. Pues qué triste. Fíjate que en el coro, en la segunda frase que dices, yo intentaré sanar las mías. Eso me llama mucho la atención. Porque creo que la única persona apta para sanar tus heridas eres tú mismo. Sí. ¿Sabes? Yo no sé si otra persona tenga el poder de sanar las heridas de alguien más. Creo que sí sucede. Creo que sí sucede. Sin embargo, sucede sin la intención de... ¿Sabes? Creo que nadie podría llegar con la intención de ser el curador de alguien más. Simplemente es, vengo a compartir mi vida contigo. Ah, sucede que eso de alguna forma te sanó.
Sí. O que más bien, es que lo digo mal, tú sanaste por medio de alguien más, ¿sabes? Pero yo no te sané. Yo me sané a mí mismo. Sí. Y pues bueno, amigos, ahorita vamos a un corte comercial y enseguida volvemos porque hay más de esta canción de Luciérnagas, del buen Arrarochi. Las manos talentosas de nuestros artesanos crean piezas únicas que cuentan historias de generación en generación. Descubre los sabores auténticos que solo México puede ofrecer. Descubre la magia detrás de cada artesanía. Prepárate para explorar. Desde playas de ensueño hasta selvas exuberantes, México es un paraíso para los amantes de la naturaleza y los aventureros. Cara al verte, sé que no soy lo más fuerte, pero hoy entiendo que fallé. Y aunque quisiera remediar todo de pronto, sé que he sido un tonto. Y llegó el momento de alejarme. Dejaré seguir para que cures tus heridas. Yo intentaré sanar las mías y ahora te dejaré seguir para cuidar lo que uno ha roto, para dejar esas luciérnagas vivir. Escúchame bien, tú sabes que aquí estaré si quieres, aunque sea de mí solo un abrazo. Y aunque quisiera remediar todo de pronto, sé que he sido un tonto. Y llegó el momento de alejarme, te dejaré partir para que cures tus heridas. Yo intentaré sanar las mías y ahora te dejaré seguir para cuidar lo que uno ha roto, para dejar esas luciérnagas vivir. Para cuidar lo que uno ha roto, para dejar esas luciérnagas vivir. Pues ahí tienen esta pieza llamada Luciérnagas del compositor hidrocálido Arrarochi. Quisiera preguntarte, Arra, ¿hay alguna, en el proceso de composición de esta melodía, ¿hay alguna frase en la que tú hayas sentido un clic inmediato? ¿Hubo en este proceso de papel y lápiz algo que te haya hecho inflar el corazón en cuanto lo escribiste? Sí, de hecho, el principio, es bien chistoso porque, bueno, en este proceso fue primero la idea de la luciérnaga. Entonces, estoy tratando como de recordar por qué. ¿Por qué salió esa idea, pues? Ajá.
Creo que pensaba yo en lo último que queda de una llama. ¿No? Cuando una llama se está apagando y que estás en la oscuridad total y que ya nada más quedan como puntitos del fuego. Claro. Como que pensaba eso y pensaba que se iba a ir extinguiendo poco a poco, ¿no? Entonces, cuando hago la primera frase que dice: aún queda una luz intermitente en este día. Esa luz intermitente, pues es el amor. Te juro que esto es por los dos y porque este adiós es por las dos personas, ¿no? Uh-huh. Para que las dos personas estemos mejor. Y recuerdo que esta frase fue la que me hizo sentir como escalofríos, ¿no? Okay. El pensar en despedirte de esa manera, despedirte de una manera como madura, no sé si madura, ajá, pero de una manera en paz. ¿Sana? Sana, de una manera pacífica, que es, a ver, estamos bien mal y quiero guardar este pedacito de luz para que de alguna manera siga brillando. ¿Y cómo es que va a seguir brillando? Que ya no nos hagamos tanto daño, ¿no? Dejándolo libre. Sí. Hace rato que decías de Jorge Drexler, él tiene una de las frases que yo no tengo tatuajes, pero me la podría haber tatuado, todavía puedo. En lugar de tatuármela, la hice un mural en una pared. Y la frase dice: uno solo conserva lo que no amarra. Claro. Ese mural lo hice en un estudio que ya no tengo, de un local que yo rentaba. Y cuando lo empecé a hacer, yo no lo hice, lo mandé a hacer con una pintora. Costó, o sea, era costoso ese trabajo. Sí. Y me acuerdo que mi mamá me decía: ¿pero por qué lo vas a hacer en la pared de algo que no es tuyo? Y si te vas, se va a quedar ahí. Sí. Y le dije: justamente es la intención, ¿sabes? Uno solo conserva lo que no amarra. Yo lo quise hacer en esa pared sabiendo que algún día lo podía dejar. Y aunque me costó dinero y aunque me gustaba mucho, claro, era esta preconcepción de que no es mío. O sea, está aquí mientras yo lo admire y el día que yo me vaya, pues nos separamos, ¿no? Adiós. Vamos, viene de esta misma fórmula de el adiós. Sí, y quiero, o sea, estaría bueno decir lo que dice la canción después, porque dice: uno solo conserva lo que no amarra, y sin tenerte te tengo a vos y tengo a mi guitarra. Sí. O sea, creo que eso está bien interesante que lo acabemos, porque justo lo que dices tú de dejar, no amarrar las cosas, pero al final sin tener a esa persona o sin tener eso, ya lo tuviste, sí, ya lo tienes aquí, sí, en tu mente, en tu corazón, en tus sentimientos, en tus recuerdos. Últimamente los recuerdos para mí son muy importantes, pero generar recuerdos. Claro. Qué cosa tan más bonita, ¿no? Sí. Y sin tener, tengo a vos, y no solo te tengo en mis recuerdos, tengo a mi guitarra. Sí. Entonces, eso creo que explota, porque el tener una guitarra, el tener no solo el recuerdo de la persona, de la cosa, sino que ahora tengo mi guitarra para recrear ese recuerdo y llevarlo a una canción. Claro. O llevarlo a, ¿sabes? Sí. Uno solo conserva lo que es una amarra, porque al final de cuentas se va a regresar. Exactamente, sí, claro, sin cuerdas. ¿Sabes? Te tengo, pero sin cuerdas. ¿Tú crees, Sara, que extrañar a alguien es una forma de traerlo a tu vida de regreso, aunque sea por un instante? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, está padre. Yo no creo que solo extrañar, o sea, creo que recordar, extrañar, no sé qué otra palabra podría ser, porque el extrañar suena como melancolía, ¿no? Ajá. Pero yo creo que hay formas de recordar a alguien de maneras felices. Ajá. O sea, claro, de todas esas maneras, mientras alguien esté en tu mente, o que regrese ahí. Bueno, es como esto que dicen que si te enojas, pierdes, ¿no? Porque la otra persona ya hizo algo sobre ti. Sí. ¿No? Ya te tiene. Y creo que pasa lo mismo, ¿no? De esa manera, si tú piensas en alguien, de algún modo estás conectando con esa persona a lo lejos, ¿no? Y si lo ves en negativo, igual la otra persona, sí. Piensas en enojo. También esa otra persona a lo lejos, sin tocarte, sin ni siquiera pelearte ni hacerte en la vida, te está
haciendo daño. Sí. Entonces, al final eres tú que estás haciendo daño, pero bueno, lo veo algo así. Hay un compositor, escritor guatemalteco que dice: uno no está donde el cuerpo, sino donde más lo extrañan. De Arjona. Y lo digo porque creo que en esta parte de dejar ir a alguien, de soltar una relación o lo que sea, creo que siempre te queda el extrañarlo. Sí, es decir, claro, eso es tuyo, eso te queda a ti. Depende qué matiz le quieras dar, ¿no? Lo puedes extrañar con mucho dolor, con lágrimas, o lo puedes extrañar con una sonrisa. Eso ya tú lo decidirás, pero creo que eso es tuyo. Eso te queda a ti, eso te pertenece. Yo sí soy de la idea de conservar el recuerdo. Soltar el vínculo, pero conservar el recuerdo. Uno no está donde el cuerpo, sino donde más lo extraña. Y aquí, sí, se, te y aquí se te extraña tanto. Tú sigues aquí. Tú sigues aquí conmigo. Sí, ¿quién está contigo? Si bueno, ni siquiera estás tú. Aguanta, o sea, si te vas más atrás, voy muy atrás. Pero Sor Juana, hay un texto donde habla eso. Dice, no recuerdo exactamente las palabras que dice. Qué bueno, porque si no, Sor Juana tendría que buscar las palabras. Pero en pocas palabras dice: yo triunfo porque tú estás en mi recuerdo, en mi mente. Yeah. O sea, aunque tú no me peles, como yo te tengo aquí, en la mente. Exacto. Tú estás conmigo, ¿no? Claro. Suena acá como bien otaku, de que no tengo novia. Pero estás en mi recuerdo y ya te tengo como mi novia. Claro. Pero aún así siento que es bonito, o sea, creo que es real, ¿no? Cuando tienes el recuerdo de alguien, de alguna manera lo tienes ahí. Sí, se puede volver incluso una especie de superpoder. ¿Sabes? Sí. Estoy nervioso de hacer este proyecto, pero me acuerdo de ti y me pongo bien. Claro. ¿Sabes? Qué bonito poder recordar algo o alguien así. Sí. Que la vida está bien, pero cuando te extraño, todo está mejor. Claro. Y sí, creo que el soltar a alguien, ahorita que regresando como a esta idea de soltar a alguien no significa olvidar. Exacto. Creo que eso es importante como dejarlo claro, ¿no? Exacto. No significa olvidar en su totalidad, como si ya no existiera, como si quemaras un papel y se esfumara. Claro. Creo que soltar a alguien tiene que ver con justamente ya que se pueda mover libre, claro, ¿no? Pero no con olvidar. Por ejemplo, un barco. Creo que el barco te pertenece siempre y cuando haya una cuerda que lo ate a tu muelle. Sí. Yo creo que ese concepto de libertad es lo mismo, pero sin cuerdas, ¿sabes? Por eso te relacionas con personas, no sí, con barcos, pero tú estás aquí a pesar de tus alas, o sea, tú las tienes. Hay una frutería a la que voy y tienen un perico ahí entre los pepinos, entre los jitomates. Ajá. Y le pregunto a la señorita, ¿por qué no se va? ¡No quiere! ¡Qué chido! ¡Ah, eso está bien chido! ¡Puede volar! O sea, le pregunté, pero está malito. Oye, pero fíjate, no manches, esa fue una gran pregunta para una pareja. O sea, ¿por qué no te vas? No, neta, sí. No, neta, porque, o sea, si te dicen, ¿por qué no te vas? Pues por mis hijos. Sí. Ah, entonces está mal. Ajá. Algo, ¿no? ¿Por qué no te vas de aquí? Ah, pues porque, no, ¿dónde me iría a vivir? Ajá. Pero si la persona dice, es que no quiero ir. Ajá, entonces exacto, realmente está chido, ¿no? Sí, esa puede ser uno de los grandes motivos de por qué no estamos disfrutando lo que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, pues bueno, amigos, esto ha sido todo por este episodio. Agradecemos mucho la canción que nos compartió nuestro querido Arrarochi. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Vamos a estar aquí cada que podamos. Cada que podamos. Y bueno, esto es Detrás de una canción. Muchas gracias. Sí.